Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD, jueves 4 de agosto. Wall Street cerró en el día de ayer en alza y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, se incrementó 0,23% hasta 18.355 unidades por primera vez en más de 7 días y el estándar Bulls 500 se incrementó 0,31% hasta 2163,79 enteros, mientras el índice compuesto de Nasdaq se incrementó 0,43% hasta 5159,74 unidades. La sesión de Wall Street en el día de ayer se vio impulsada por el alza de los precios del petróleo y vamos a ver eh, un informe del Instituto de Finanzas Internacionales y de Citigroup que marcan las tendencias para el 2016 y 2017 de los precios del petróleo. Al mismo tiempo, los inversores celebraron un dato mejor de lo esperado sobre la evolución del empleo del sector privado en Estados Unidos, de acuerdo al informe nacional mensual de empleo para el mes de julio dado a conocer ayer. Al cierre de la sesión bursátil, el oro bajaba a 1.364 dólares la onza, mientras la rentabilidad de la deuda pública los bonos del tesoro a 10 años avanzó a 1,545% y el dólar ganaba terreno frente al euro que se cambiaba a 1,1151 dólares. El petróleo anotó su mayor alza en tres semanas y puso fin a las... 10 jornadas de caídas. Y es que en este caso los precios del petróleo cerraron con avances ante el fuerte descenso en las reservas de gasolina en los Estados Unidos. El petróleo de Texas de referencia norteamericano se incrementó 3,29% hasta 40,85 dólares el barril. Su mayor alza diaria desde el 12 de julio pasado. Por su parte, el petróleo del Brent de referencia de Europa rompió una racha de 10 sesiones consecutivas de caídas y se incrementó 1,14% hasta 40,06 dólares el barril. Las alzas en los precios del petróleo se produjeron a pesar del incremento de las reservas semanales de crudo de Estados Unidos que se incrementaron en 1,4 millones de barriles, según datos publicados en el día de ayer por el Departamento de Energía y en contra de lo que esperaban los expertos que habían vaticinado una reducción. En un mercado a la baja por el exceso de oferta, esas cifras podrían haber provocado una nueva caída de los precios, pero fueron contrarrestadas en buena medida por las reservas de gasolina anunciada por las autoridades. Las reservas de Estados Unidos de gasolina se redujeron en 3,3 millones de barriles cuando los analistas esperaban solo una reducción de unos 300 mil barriles. Ello combinado con un efecto rebote tras las caídas del precio del crudo en los últimos días que atrajo nuevos inversores ante estas tendencias bajistas. Por otro lado, el Instituto de Finanzas Internacionales, IIF por sus siglas en inglés, dio a conocer su pronóstico sobre la proyección de los precios del petróleo, lo que apunta permanecerán en un rango entre los 40 dólares y 50 dólares el barril hasta finales del 2017, según la entidad los mercados de petróleo están moviendo lentamente hacia un equilibrio a través de un incremento de la moderación de la oferta mundial y un incremento constante en la demanda. De acuerdo al informe del Instituto de Finanzas Internacionales, si se proyecta la producción de los países agrupados dentro de la OPEP en un incremento de 1,1 millones de barriles diarios en 2016, y 1,2 millones de barriles diarios en 2017. En 2016, la reducción de la producción en Libia, Venezuela y Nigeria será más que compensado por el crecimiento de la producción en Irán, Irak y Arabia Saudita. De cara al futuro, la producción de Libia constituye un riesgo al alza, de acuerdo al informe. La proyección del Instituto de Finanzas Internacionales, la cual es una organización global de la industria financiera con cerca de 500 miembros en 70 países, sostiene que los recortes del gasto en la industria del petróleo en respuesta al nivel de los precios fuertemente a la baja es en la reducción de la producción fuera de la OPEP. Se espera que la producción fuera de la OPEP se reduzca en 0,7 millones de barriles diarios este año 2016 y 0,4 millones de barriles diarios en 2017. Y esto tiene mucho que ver con los productores de esquisto en los Estados Unidos, especialmente afectados por esta situación de rebaja de los precios del petróleo. Dado los altos costos que tiene esta producción de esquisto, que se sitúan entre 38 y 40 dólares, como hemos explicado en Ecomundo. Por otro lado, para los analistas de Citigroup, el petróleo a 40 dólares no doblará mucho en este tramo, en el intervalo mínimo de 40 dólares. Aunque los bajistas del petróleo se han fortalecido, por el retroceso del crudo a 40 dólares el barril, vendrá cierto alivio para los alcistas, de acuerdo al informe de Citigroup. Aunque los precios se desmoronan y están debajo de los niveles de apoyo ante la inquietud por el crecimiento de la oferta global, ciertas interrupciones de la oferta, entre ellas la sufrida por Nigeria, persistirán. Y el crudo a $40 dólares por barril podría estimular la demanda, según el informe del banco fechado este 2 de agosto. Para los expertos del Citigroup, el petróleo viene cayendo desde comienzos de junio y entró en mercado bajista ante la especulación de que las amplias existencias suavizarían el efecto de la reducción de producción y la interrupción del suministro en varios países, desde Canadá hasta Colombia. Esto se da después de que los precios rebotaron tras tocar su nivel más bajo en 12 años en 2016. De todas formas, el Citigroup sostiene que las interrupciones globales que contribuyeron al alza de los precios y la posibilidad de que había comenzado un mercado alcista Podrían incrementarse el mes entrante. Por otro lado, es importante el tema de las existencias. Los stocks de crudo y petróleo refinado que se acumularon en los países industrializados durante los años de exceso de oferta ascienden al récord de más de 3 mil millones de barriles, según la Agencia Internacional de Energía, con sede en París. De acuerdo a la agencia, los operadores con dificultades para vender cargas acumularon el mayor número de barriles de buques cisterna en el mar desde el fin de la crisis financiera 2008-2009. Es decir, que estamos viendo una combinación de factores que están influyendo dentro de esta tendencia. En el resto del segundo semestre del 2016, los precios del petróleo deben superar varios obstáculos, en particular la perspectiva mesurada para la actividad de las refinerías debido a los márgenes débiles que tienen entre los precios y los costos y estos altos inventarios, sobre todo los productores de esquisto de los Estados Unidos que afectará Aún más la demanda inmediata de crudo y el exceso de considerable del petróleo almacenado que se mantiene en este momento. Pero es probable que el precio de petróleo a 40 dólares incentive la demanda física, comercial y de inversores y se mantenga en este intervalo entre 40 y 50 dólares. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.